Bueno, me acuerdo el ruido, ¿no? Los vecinos obviamente no estaban nada contentos, pero como era TC y a esa hora de la siesta la gente se arrimaba y nos seguía para ir a la ruta. Y nada, ahí te das cuenta lo que genera, la pasión, el ruido. Me acuerdo cuando se pusieron los 6 cilindros en línea y salimos a la ruta, fue una sensación muy loca y la piel de gallina, ¿no? ¿Desde muy chico ya tenías claro que querías estar en esto? Sí, la realidad es que la familia fue mucho la pasión, ¿no? Que de muy chico, tanto de mi padre como mi madre, me pasaba muy cerca. Viví, bueno, la carrera de mi tío Alberto de muy chico y eso tuvo mucho que ver. Mi viejo tuvo mucho que ver también, estuve involucrado en autos de rally. Y, bueno, mi abuelo paterno metió mano en el auto de Carlos Pairetti. Bueno, se juntó todo, ganó el empuje, la pasión. Mi mamá no quería saber nada por una cuestión de lo que había pasado con su hermano. Mi tío Norberto tuvo que ver en mi carrera deportiva, que bueno, me fue asesorando en los movimientos, ¿no? De lo que había que hacer y lo que no. A diferencia quizás de la suerte que pueden correr otros muchos pilotos, vos tuviste una referencia mecánica, tuviste una referencia desde el lado del piloto como tu tío. Lo que quiero que me expliques es puntualmente cuando uno dice me acortó pasos, ¿qué pasos son? Consejos. Consejos, imagínate que cuando arranqué a correr en karting, fui a hacer una prueba y me puso a modo de referencia de frenaje gomas para empezar a marcar las referencias de frenajes, los radios de giros, el hecho de no conocer los circuitos. El piloto de auto de carrera, cuando debuta el primer año en el automovilismo grande, juega con la gran contra que no conoce los circuitos. Y bueno, en ese sentido te tira todos los secretos, ¿no? En lo que fue la etapa mía de karting, Fórmula Renault, que pude salir campeón. Y ya auto con techo me acortó mucho. Es como que te tiran el centro y la tenés que cabecear y hacer el gol, Claro, ¿no? cuando de golpe empezás a aparecer ahí en el tintero, sos el sobrino de. ¿En algún momento te pesó, no te pesó, te gustaba jugar con eso o no? No, no. La realidad es que no, nunca lo pensé. Trato de hacer mi camino. Y la realidad es que a mi tío, y él lo sabe, estoy recontra agradecido por todos los beneficios y la mano que me ha dado. Sí, fue una sensación muy linda de todo lo que me enseñó aplicarla contra él mismo. Porque Claro. bueno, en el 2014 me encontré con una lucha mano a mano en mi primer año de TC y digo, me va a perdonar. Y Sí. no, la realidad es que dejé 1 metro de cuerda y me raspó de punta a punta el auto y fue muy gracioso porque me bajé del auto y digo, me inició, me enseñó, pero bueno, fue lo más lindo porque uno quiere nutrirse y cortar camino de esa manera, que no te perdonen nada, sino que te den pelea como cualquiera. Que si fuera otro piloto, capaz hasta le decís algo, pero en este caso no. No, no, la familia estaba en el medio, así que no, no se pudo decir nada. Después obviamente hubo una revancha en pista, todo queda Sí. en la pista. Pero bueno, es la manera que me gusta a mí, ¿no? Que no me regalen nada, poder aprender. Y la realidad es que no me pesa, para mí es un orgullo el hecho de ser sobrino de Fontana, que es un ex Fórmula 1, y con toda la experiencia que tiene, ¿no? Tenés unos muy buenos arranques en karting, en fórmula. Pasás autos con techo, ¿te cuesta la adaptación? ¿Pensaste que no tanto? ¿Cómo la fuiste llevando? Fue muy loco porque siempre cuando arrancás en karting en fórmula, nunca pensás que va a venir tan rápido el auto con techo y se dio de esa manera. El hecho de ser campeón de la Fórmula Renault me involucró rápidamente a subirme a un TC pista. Y siempre está el dicho, ¿no? de los ingenieros, de la gente que realmente sabe, que siempre cuando venís del karting o del fórmula, tenés un paso de curva, una velocidad de curva que te lo da el mismo tipo de auto, ¿no? Sí. Y la realidad es que, bueno, agarré todos los consejos de muchos colegas. La primera posibilidad de subirme un auto de turismo carretera me la dio Alberto Canapino, medio inesperadamente. Miraba fuera del auto y en todo mi entorno eran todos cracks, es la realidad. Y la verdad que me gustó mucho. Era muy loco no ver las ruedas del auto porque acostumbrado al Fórmula Claro. era algo distinto. Y bueno, fui de a poquito. Y bueno, lo que me quedó el recuerdo, el sonido, ¿no? El sonido de los 6 cilindros lo puse en marcha y salí. Y bueno, se te cruzan un montón de cosas en la cabeza que lo había vivido al lado derecho. Y ahora, bueno, me tocó manejar y, bueno, de ahí en adelante pude arrancar mi escalera en la CTC. Venís de compartir en el día a día con tu tío, un ex Fórmula 1, campeón de TC, te subís a un auto con techo, te asesora Alberto Canapino. ¿Cómo hacés de tan joven para estar con todos los sentidos alerta y empezar a adquirir conocimiento y no creértela con lo que te está pasando? Mi tío Norberto me recalcó mantener los pies sobre la tierra. Por más resultados que puedas tener o no, mantener una línea, tener una buena educación y siempre escuchar, aprender y ser abierto. Y lo tomé para lo que me dedico, que es correr en auto y para la vida. Y la realidad es que uno tiene siempre cosas que aprender. Yo creo que cuando crees que ya te las sabes todas, es un gran error y ya llegas a un tope que no vas a seguir evolucionando.
Y creo que en el automovilismo es muy importante porque es muy cambiante, tenés muchas variables y tenés que tener la mente abierta, ¿no? En tu recorrido, en el camino al TC, tenés muy buenos desempeños en el TC Pista, subís al TC, después te toca bajar de nuevo. ¿Sentías que decías, che, no se me está dando, yo siento que hago las cosas bien, pero hay algo que no me está terminando de ayudar? Totalmente, totalmente. El TC es muy difícil consolidarte. No es solamente subirse y manejar, sino que hay muchos puntos que tenés que aprenderlos. Y bueno, sos tu propia empresa. La realidad es que lo entendí de esa manera. Podés ser un crack manejando, pero si no tenés el medio y la forma, es muy difícil. Estuviste siempre siendo regular, que quizás creo que es la característica que te describe mejor. Decías, che, vengo siempre ahí, y la victoria nunca llega. Sé que es difícil ganar el TC, lo dicen ustedes, pero ¿lo veías como tan cerca y tan lejos a la vez? Sí, la realidad es que pensé siempre que pude ingresar a 3 Copas de Oro en mi carrera deportiva y no había ganado. Y la realidad es que sí, empezó a pesar un poco. Y bueno, cuando menos lo pensaba, se da, que fue el año pasado que pude ingresar nuevamente a un playoff. Y bueno, obviamente los objetivos van cambiando y uno quiere pelear un campeonato, ¿no? Hoy el turismo carretera es terrible, la competitividad y lo que va mejorando año a año, ¿no? Vos dijiste que siempre tenés cosas por aprender. Si en esa autocrítica que vos te haces, sabés cuáles son las cosas que tenés que mejorar, desde lo conductivo y quizás afuera del auto también. Después de un fin de semana de TC, paso en limpio lo bueno y lo malo. Lo bueno lo trato de mejorar y lo malo obviamente lo analizo para que no vuelva a suceder. Creo que el piloto pasa por ese lado, ¿no? Trato de trabajar muchísimo en ese sentido, en todo aspecto, desde entrenamiento, parte mental, entrenamiento en karting. Apunto a poder mejorar esa parte que por ahí es, en este nuevo proyecto que estoy este año, la parte débil que tenemos, ¿no? Confío que se va a revertir. Viene siendo un año por ahí difícil en cuanto a la cuota de suerte que por ahí se nos está negando, pero bueno. Creo que el deportista siempre de alto rendimiento tiene sus épocas, sus momentos, y hay que seguir trabajando para vencerlo. Debutaste en el TC, ganaste en el TC, me vas a decir quiero ser campeón en el TC, y no te voy a preguntar eso porque es algo lógico, sino que te quiero preguntar para cerrar, ¿qué distante lo ves o cuán lejos estás? La realidad es que me acuesto y me levanto pensando en eso. Yo creo que el deportista va cumpliendo etapas y va superándolas. Siento que voy cumpliendo etapas, las quiero ir acortando. Me siento con capacidad de pelear un campeonato. Tengo experiencia ya en el sentido de que he entrado a 3 playoffs, que es un paso importante. Y nada, trabajo para los factores que quedan para decir, bueno, yo creo que se tiene que dar y bueno, trabajo día a día, Pepo, para lograrlo. Fuimos desde tu arranque con el TC hasta este presente. Yo lo disfruté, no sé si lo disfrutaste vos. Sí, me encantó mucho y te felicito porque me llevaste un poco por todos lados, así que espero que lo hayan disfrutado todos. A seguir aprendiendo, como dijiste. Sí, totalmente.